hoy en el seminario mensual nos acompaña Paula Bontempo. Paula es egresada de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Historia por la Universidad de San Andrés. Fue becaria CONICET y actualmente es profesora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Hizo una investigación casi gigante, muy interesante, sobre el mundo editorial y la construcción de públicos masculinos, femeninos, infantiles durante las primeras décadas del siglo XX. Y además publicó trabajos sobre la revista Para Ti y el epistolario sentimental de la revista Para Ti. Hoy va a presentar un trabajo sobre la editorial Atlántida y que en parte tiene que ver con su tesis. Y bueno, hace mucho que queríamos que Paula viniera al seminario, básicamente porque se dedica a una época en que no es muy visitado por la gente que visita el seminario, y entonces nos parecía que era muy interesante que Paula pudiera traernos el trabajo. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, Paula, ¿sabes cómo funciona esto? Ya has venido otras veces, o sea que una vez que terminas tu exposición abrimos a una rueda de preguntas, y básicamente preguntas. Bueno, muchas gracias. Analia, estoy muy contenta de venir porque son especialistas en historia de los medios, y esta es un trabajo sobre medios, sobre Editorial Atlántida específicamente. La verdad, de venir acá es un desafío porque yo ya he presentado algo sobre Editorial Atlántida en este seminario, con lo cual digo, bueno, yo sé que el público se renueva, pero ¿qué le voy a presentar de nuevo que no hayan escuchado antes? Con lo cual, digo, bueno, evidentemente yo necesito hablar de Editorial Atlántida acá en este espacio porque ya lo presenté, o presenté algo, algunos avances, ¿no? Por otro lado, esto efectivamente es un desprendimiento de mi tesis, pero pretende avanzar un poco más, ¿no? Mi tesis fue sobre Editorial Atlántida y la construcción de públicos lectores. Yo ahí, en ese momento, trabajé hasta básicamente por una cuestión operativa y porque no podía seguir más. Corté en el 33, uno de los periodos que yo estoy trabajando acá, y acá me animo un poco a seguir, porque bueno, quedaba un poco rengo, la verdad, pero necesitaba cortar, y bueno, ahora estoy tratando de seguir un poco más y avanzar sobre eso. Por otro lado, es un desafío venir acá y presentarles un trabajo o una charla cuando tengo fuentes relativamente escasas, ¿no? Digo, quizás si les llegó, pareciera que tengo un montón de fuentes. Digo, que trabajo con los escritos de Vigil, que trabajo con biografías, con la revista Atlántida, con algunas entrevistas, pero en realidad es bastante poco si yo quiero armar una historia de la editorial Atlántida, por lo menos hasta el 54. Una historia, digo, es poco si quiero armar una historia social o quiero entrar en la vida de la empresa. Es poco si quiero armar realmente una historia de la empresa, ¿no? Más del estilo historia de la industria, ¿no? Pero con todos esos retazos creo que fui armando y dándole forma me estoy aproximando a la historia de una empresa que es difícil realmente acercarse, es difícil entrar por la propia historia de la empresa, con una relación muy complicada en los 70 con la dictadura. Entonces prefieren no hablar, no meterse, en que no entres. Logré hacerlo, pero lo que pude acceder son los archivos de los periodistas, que muy poco, no me sirve, a mí no me sirve mucho, ¿no? Me hubiese gustado ver, no sé, fichas de personal, cómo se deciden otras cuestiones, como para hacer una historia de la empresa. Pero bueno, con todo eso, ¿no? Con todos estos retazos, o que, como yo lo llamo, voy a aproximarme a lo que creo que es la historia de Editorial Atlántida, ¿no? Yo tomé también hice entrevistas, ¿no? Como le decía, pero nadie, claro, están todos. Yo trabajo a Vigil, a Vigil, el fundador, que nació en 1876. Obvio, nadie lo conoció a Vigil, ¿no? Digo, yo he hecho entrevistas a personal de Editorial Atlántida,
no lo conoció en figurita nada más, porque no, de hecho, algo muy particular que ellos reproducen, la historia institucional, reproducen las biografías, por ejemplo, estas que yo trabajo, de Enrique Pérez Meriluz, no saben más. Además tengo ese otro, ellos reproducen historias y cuentan historias que uno los puede encontrar en libros que son de los biógrafos de Vigil, con lo cual no, el camino es corto, ¿no? Pero bueno, con todo eso igual, de todas maneras, estoy tratando de aproximarme a una empresa que elijo desde el momento de la fundación de la revista Atlantia en 1918 hasta la muerte de Vigil en 1954. Es una empresa que se ajustó a los vaivenes de la industria editorial, pero al mismo tiempo tiene una dinámica propia, y esa dinámica yo la divido, ¿no? La ordeno en tres periodos. Un periodo que va de 1918 hasta 1925, que es el periodo que yo llamo fundacional de la empresa. Un periodo que va de 1925 a 1933, que sería un periodo de expansión de la empresa. Y luego un periodo de consolidación. Después del 54, no me pregunten mucho más, pero yo creo que sigue expandiéndose, digamos, como que hay algunas dinámicas que se inauguran en el 18, que con algunas variantes continúan hasta que, no sé, por lo menos hasta los 70, ¿no? Esto de la expansión, pero esto ya es una intuición porque yo no trabajo mucho más de eso, pero por lo que me han contado, por las entrevistas, pareciera que es una dinámica que continúa. Pero sí, yo lo puedo puedo identificarlo, que ciertas prácticas y ciertas dinámicas empiezan en el 18 y continúan por lo menos hasta el 54. Lo que tomo es, o lo que pienso en realidad, es que el personaje, ¿no?, de fundamental en este periodo es Constancio Vigil. Este es un presupuesto que yo tengo y sobre eso también armo, y estoy armando mi exposición y mis ideas. Entonces, es un personaje fundamental, primero porque realmente le dio forma a las revistas y le dio forma a la empresa, y después va a ser fundamental porque va a transmitir, va a ser una figura simbólica y va a transmitir una identidad empresarial, por lo menos hasta que se muera en el 54. Hoy prácticamente no, casi nadie sabe, ¿no?, que es él. Pero uno entra a la editorial y encuentra un cenotafio de Vigil ahí, o no sé, algunas historias, como que hay un fantasma y dicen, bueno, este es Vigil el que anda dando vueltas por acá, ¿no?, por el quinto piso, por no sé dónde, digamos, como que aún cuando nadie se acuerda, es como un Big Brother. Sí, efectivamente funciona como un personaje identitario aún cuando la empresa hoy ya pertenece al grupo Televisa de México, con lo cual ni siquiera tiene la identidad de la familia, porque esto se constituye como una empresa, empresa familiar, que ahora vamos a entrar. Si yo elegí una idea de uno de los tantos biógrafos, hay varios biógrafos, parece que no, pero hay varias personas que se fanatizan con Vigil en su época, son seguidores de sus ideas, y entonces escriben libros en donde ensalzan su pensamiento, ¿no? Y otro su vida. En este caso, el que yo tomo bastante, porque pareciera, por lo que él cuenta, es que lo ha conocido, con lo cual es lo más cercano que tengo al personaje. Y él dice algo así como un patriarca de otras edades, Vigil manejaba aquel imponente conjunto hecho de muchas piezas. Creo que funcionaba efectivamente como un patriarca, por lo menos va a funcionar simbólicamente, ¿no? Va a ser una figura que va a funcionar simbólicamente. Bien, ¿qué digo además y por qué lo tomo además a Vigil? Obviamente porque creo que él va a proyectar sobre... Hay una construcción que el propio Vigil hace y que después se va a hacer y lo va a retomar la editorial, que creo que va a continuar y se va a proyectar por lo menos hasta el 54. Y una es que Vigil, el fundador, y también la empresa va a ser... un experimentado periodista.
y como experimentado periodista le va a dar legitimidad a todos los productos, sobre todo a partir del 18, todos los productos que emprenda. Por el otro lado, Vigil va a ser no solo un periodista, sino un periodista moralista. Entonces, sus productos van a ser garantía, van a tener un plus que va a ser la garantía moral. Efectivamente, creo que sí, funda Editorial Atlántida con una larguísima experiencia. Él nace en 1876 en Uruguay y desde muy joven empieza primero a trabajar en las revistas, no revistas, sino en los diarios del padre. El padre era abogado y también, digamos, todo se dedicaba al periodismo también. Empieza a trabajar ahí, empieza a trabajar en diferentes, en diferentes revistas, funda una revista que es La Alborada, algunos indicios hacen pensar que establece relación con Horacio Quiroga. Según este biógrafo, Horacio Quiroga fue su gran amigo. No lo puedo chequear, pero por lo menos esto circulaba, ¿no? Cuando yo me entrevisté con unas personas, me dice, pero usted vio las personas que eran amigas de Vigil. No, que esto circulaba, que hay gente del ámbito literario o del ámbito periodístico que él conoce y que además que conoce son amigos, y que él se codeaba con esta gente, con Leopoldo Lugones, por ejemplo, ¿no? También. Y que él era amigo de todas estas personas. Y algunos efectivamente van a colaborar en las revistas. Quiroga colaboró muchísimo en las revistas, pero también colaboró en otras. Leopoldo Lugones también. Javier de Viana también, ¿no? Uruguayo, sobre todo hay una mucha relación con los uruguayos. Él nunca abandona su idea de que su patria es Uruguay, ¿no? Entonces él realmente tiene una experiencia amplia. En 1904 emigra por cuestiones políticas a Buenos Aires y ahí funda la primera revista, que va a ser Pulgarcito. Es una revista para niños. Y la verdad es que es bastante innovadora. No se la recuerda como revista para niños, porque continúa en el mercado muy parecida a Caras y Caretas, ¿no? La revista. Pero fue durante unos meses una revista infantil bastante adelantada para su tiempo. Podría decir que bastante adelantada para su tiempo. Y que va a replicar, nos toca, no lo trabajo, pero va a replicar, Villiquen va a replicar algunas ideas que habían aparecido en 1904. Sí, está en la Biblioteca Nacional. Es preciosa, con una calidad gráfica. Bueno, hay algunas marcas de la editorial y del propio Vigil que van a tener todos sus productos y va a ser la calidad gráfica, ¿no? Y realmente Pulgarcito tiene una calidad gráfica excepcional, bastante, insisto, novedosa para la época y bastante adelantada, ¿no? De hecho, Villiquen va a presentar muchas de las cosas que van a aparecer en Villiquen, se van a adelantar en Mundo Argentino, Pulgarcito. Después va a colaborar en muchas revistas, va a colaborar en una revista o va a ser el director de una revista, por ejemplo, dedicada a la agricultura y a las industrias rurales. Pero yo no puedo decir que estaba todo contenido en Vigil, ¿no? O que ya tenía ideas de que iba a ser una gran editorial, pero hay algunas ideas que le están dando vuelta y las propone una, dos, tres veces hasta que finalmente tienen éxito. Digo, Pulgarcito podría llegar a ser un antecedente de Villiquen, esta Germinal de 1908 podría ser un antecedente, se me puede tirar los pelos, pero de La Chacra, ¿no? Que va a aparecer a fines de los años 20, pero él insiste, va a insistir de nuevo en Atlántida con algunas secciones dirigidas a las industrias rurales, por ejemplo, ¿no? Digo, él va a insistir sobre algunas cosas. Por ejemplo, bueno, hasta él trabajó en varias revistas, llega a Editorial Haines, que ya tenía el hogar, y ahí dirige Mundo Argentino. Funda Mundo Argentino para Editorial Haines, es su primer director, y también, no lo pude chequear porque no aparece, pero hay indicios de que también fue director por un breve tiempo del hogar. Con lo cual, digamos, realmente tenía una amplia experiencia. En aquella foto que es. Perdón, ¿está una luz o está bien?
sé si la pueden ver, son, yo lo, digamos, para pensar la editorial y estos tres momentos, yo me pensé en estas tres imágenes, ¿no? Y son imágenes de sitios de lectura, son imágenes en donde los lectores se paraban, podían comprar o no, pero podían encontrar algún alguna revista o algún producto que los identificara como, como lectores, ¿no? Y digamos, también me ayudó a pensar estos la industria editorial y los diferentes periodos que pasó Editorial Atlántida, ¿no? Y aquella, la primera imagen, es una imagen de mediados del 10 y es una trampa porque en realidad Editorial Atlántida se funda después. Para que sí. Se vea bien esa, ¿no? Sí, esa es la que menos... ¿Es del 10? No, es de... Estimo que es del 15. No tiene... No, en, son del Archivo General de la Nación, no tiene fecha. Pero... ¿Te referís, perdón, a la de arriba a la izquierda? A la de arriba a la izquierda, sí. ¿No? Pero esa, ¿no? Ahí está. Esa es Avenida de Mayo y creo que es... en realidad es después del 12 y estoy segura de eso porque... Cuando amplío la foto, esto es lo maravilloso de la digital, amplío la foto y está Mundo Argentino. Que Mundo Argentino sí, claro, sale a partir del 12, claro. ¿No? A partir del 12, la funda Vigil, no, y ahí hay un producto de Vigil, y ya hay un producto de Vigil. Y está bien, no es Editorial Atlántida todavía, pero es el Mundo Argentino y es un producto que ya está, convive con un montón de otras revistas, pero ya hay un producto de Vigil. Entonces yo estimo que debe ser en mediados del 15. Esta es a mediados de los 20. Y a mí me gusta imaginar, no lo puedo chequear porque las abrí, las amplié y no pude llegar a ver. Pero a mí también me gustaría, me imagino que también el producto de Vigil, ¿no? Sobre todo aquellos niños que están allá, ¿no? Que están ahí chumeando. Yo me imagino que están mirando dos cosas, o pueden estar mirando, ¿cómo? Pulgarcito. No, Pulgarcito no, porque Pulgarcito es del 7, termina en el 7. Sí. Ah, termina. Termina en el 7, Pulgarcito no, Pulgarcito es una experiencia que dura muy poco tiempo, Pulgarcito para niños dura todo el año 1904, mediados del año 1904, y fracasa porque básicamente creo que no hay público infantil, ¿no? Claro, lo que pasa es que no se hace cuentos para chicos ni nada. No, pero en el 19, cuando funda Villiquen, sí, ya hay un mercado y los chicos la compran y bueno, Villiquen continúa hasta hoy a pesar de todos los cambios, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que aquellos chicos están mirando o historietas, que ya había historietas, o Villiquen, ¿no? Otros productos de Villiquen. Y que estas personas, quizás están mirando o no, estos hombres, pero podrían estar o mirando el gráfico, o una tapa del gráfico, o mirando una tapa de Atlántida. Bueno, uno mira muchas que tienen mujeres en la tapa. Bueno, sí, estaba Mundo Argentino por ahí, también estaba Mundo Argentino, me parece que esa de... Yo las había ampliado y llegué a ver hasta dónde. Estaba el hogar, en esa hasta el hogar y Mundo Argentino. Por supuesto, obviamente, tendría que estar para ti ahí también. Estas fotos, perdón, estaban en el Archivo General de la Nación. Archivo General de la Nación. ¿Tuviste acceso a la digitalización? Yo, me dieron el papel y después me la digitalizaron. Ah, pero ¿tuviste acceso al original? Sí, sí, no tengo. Claro, no tengo tampoco. Tienes más acceso a no. La fotocopia. Ah, no. Ah, mira. No, está todo digitalizado. No, claro. Ah, mira. Pero tampoco tienes ninguna cita, ninguna referencia. No, tiene más diferencias. No tiene más diferencias. Pero te ponen frente y reverso. Sí. O sea, vos ves si es que hay algunas versiones que tienen las fotos. ¿No? Sí, sí hay. Pero sí. Ya no se consulta el original. No, esta yo la sabía visto original. ¿Pertenece a alguna sección? No, mira, yo fui y pedí directamente, yo quiero kioscos de leche, porque en algún momento tenía un proyecto que no pudo seguir básicamente por falta de fuente, pero yo quiero fotos de gente leyendo. Y mejor si tenés de kioscos de diarios y revistas. Y entonces me consiguieron estas fotos. Yo esa pregunta te quería hacer, porque sí. ¿Cómo estabas vinculando lo de los kioscos con las revistas? Porque en las mismas revistas hay miles de
autofotos. Digamos, sí, hay un montón de lectores leyendo al preso. No, no, porque ahora entendí. Sí, estaba pensando en eso. Sí, hay un montón de, pero yo digo, no voy a poner autofotos. Sí, hay un montón, son tan autorreferenciales, sobre todo Atlántida, ¿no? Es tan autorreferencial. Realmente, de las revistas, ahora Atlántida es la más autorreferencial. Pero yo estaba pensando. Lo que yo pensaba era, como yo pensaba como la construcción de los públicos lectores y pensaba cómo estas revistas circulaban y convivía con otras y cómo la gente se las pasaba y podía leer, y me interesaban estos sitios de lectura. Y además tenían que ver con un interés que quedó ahí porque no pude seguir sobre los kioscos de lectura, los kioscos de diarios. Que... Sí, lo que pasa es que sí es divino, pero yo fui y no puedo encontrar ni siquiera no puedo encontrar la legislación que me dice cuándo, como esto es este, sí, porque esto es ocupación de la vía pública. En ese momento todavía no. Tiene que haber, pero yo no la puedo encontrar, porque está reglamentado los kioscos de flores, pero los kioscos de flores traen ratas, digo, hay otras cuestiones que están pensando por qué se reglamentan muy rápidamente los kioscos de flores, pero no estos. Aún cuando encontré algunas, y hay fotos de principios de siglo que hay kioscos de revistas, sí. Pero no pude, miré toda la legislación disponible que me alcanzaron y no pude seguir mucho más, porque digo, bueno, quiero empezar por esto. Y después, si no, son todos. ¿Y en las federaciones de vendedores de diarios? Fui, no tienen nada. Todo es, antes. De vendedores de diarios no tienen nada. Fui por los canillitas. Claro, bueno, yo fui porque yo quería empezar a pensar en esto. Me dijeron, yo lo primero, no, acá no hay nada. Y después me dije, acá no hay nada. Después, cuando me puse a hablar con un señor sindicalista del tema, tampoco me ayudó mucho más. Sí, yo también fui a la de vendedores. Al CIGEVA. ¿Canillita? Nada. Nada, no tiene nada. Nada. No, entonces, bueno, ahí quedó. Y yo, está bien, pero no voy a luchar con Molinos. Me encantó, yo quería seguir con esto. Hice un testeo muy chiquitito, pero me quedé acá porque la verdad es que yo ni siquiera, digo, no encuentro ni siquiera la legislación donde me dice, bueno, usted puede poner el kiosco de tal y tal y tal manera, por eso está todo regulado, ¿no? ¿Cuánto tiene que ocupar del espacio de la vía? Esto es ocupación de la vía pública, pero ahí quedó y no encontré de nada. De canillitas hay muchísimas imágenes. Sí, hay imágenes. De canillitas hay muchas imágenes. Primero porque Holz tiene un proyecto de vendedores ambulantes donde los canillitas forman parte de ese proyecto y es bastante temprano, pero hay muchísimas fotos de canillitas, muchísimas. Sí, yo también interesan los diarios, los kioscos, pero bueno, ahí quedó, que también forma parte de los canillitas, porque hasta donde pude averiguar, después los kioscos les revendían a los canillitas y los canillitas salían también a vender. No, pero esto funciona más con los diarios. Bueno, no importa, a mí me ayudó como para pensar tres periodos y pensar Editorial Atlántida conviviendo con otras revistas. Digo, en ese kiosco en el que más, en la foto central, que es la que más me gusta, por supuesto, seguro convive Atlántida con Mundo Argentino. Digo, dos productos que fueron creaciones de Vigil y están conviviendo y la gente elegirá o no. Mirará, chusmeará, buscará una tapa y le parecerá que otra no. No, bueno, creo que ahí estaba el olfato de Vigil. Realmente era un periodista o era un empresario con mucha experiencia, pero además con un gran sentido para captar cuáles eran los gustos de la gente, los públicos, ¿no? Y por eso yo dudé también, ¿no?, en poner este título, pero yo realmente creo que Editorial Atlántida es una editorial que saca publicaciones para todos, ¿no? Primero porque va a sacar publicaciones para mujeres, para niños, para interés general. Creo que el gráfico va a empezar como una publicación que va a ser destinada para hombres y como no funciona o no le encuentran la vuelta, termina dedicándose al deporte, era una revista para hombres, ¿no? Entonces está tratando de captar la especialización de los públicos y apunta a eso, ¿no? Tempranamente lo capta y puede ver
bueno, y va probando qué funciona, qué no funciona, qué, digamos, si van él y después van a seguir probando los demás, ¿no? Creo que Mundo Argentino, o en la etapa en que está en Mundo Argentino Vigil, logra armarse de esta reputación como periodista experimentado y como una persona con una alta virtudes y elementos morales que los van a que hacen que sus publicaciones sean garantía justamente de moral. Aquí en el 15, cuando está publicando, cuando es director de Mundo Argentino, saca El Erial, que es uno de sus libros más famosos para nosotros, no nos dice nada, pero en el momento circuló mucho, fue traducido a muchísimos idiomas, y es un libro que habla, bueno, de la paz, habla de muchas cosas que bastante, hoy no podríamos realmente leerlo, pero habla de, bueno, sobre todo es un alegato a la paz y con mucha esperanza hacia los pueblos latinoamericanos y la formación infantil. Desde ese lugar él arma su reputación y empieza a forjar, creo, realmente su propio personaje como escritor, creador, editor, emprendedor y portador de valores morales. Entonces, cuando crea Editorial Atlantia, se va de Heines, no queda claro por qué se va. Uno de sus biógrafos dice que es por una disputa moral, no lo sé, pero digo, ven cómo esto se sostiene, la idea de, o es lo que yo quiero demostrar, lo que yo creo, ¿no? La idea de que es un empresario moralista se va a sostener en el tiempo, la construcción, porque después vamos a ver que, yo creo que no. Este es Vigil, la foto oficial de Vigil. ¿No? Esta es la foto oficial. Y entonces en el 18 funda Atlántida. Esto está medio distorsionado, pero era para que entrara. Esta es, y yo digo que Atlántida va a ser mucho más que la primera revista de Vigil, porque va a ser la que le va a dar el nombre y va a transformar la imagen de la primera revista, que es el cuadro que va a ilustrar la primera revista, que va a delear, le va a heredar el emblema a la editorial, ¿no? Este es un cuadro de un pintor que se llama George Watts, que, bueno, esta es, y el cuadro se llama Esperanza, y más o menos, yo repito lo que las interpretaciones, que aún cuando, digamos, es una mujer que está recostada sobre el mundo con los ojos vendados y la lira tiene una única cuerda, ¿no? Aún que en realidad no se ve bien, está en el medio. Pero es aún, la idea de la esperanza es que aún cuando esté todo mal, hay una única cuerda que la mujer va a seguir tocando con esa única cuerda y va a dar luz o va a dar música al mundo. Y aún cuando falte todo, ahí está la esperanza, ¿no? Ese es además el sentido que uno, si va a la página de Atlántida... ¿El cuadro se llama La Esperanza? Esperanza. ¿Esperanza? Directamente, sí. Esperanza, el cuadro. Es un cuadro que circuló, pareciera que circuló bastante, y dicen que lo tiene, que una reproducción del cuadro la tiene Obama en el Salón Oval, y que la tenía también ya no me acuerdo. Pero, de hecho... Si uno googlea Hope, Watts, Obama, aparece una ironía en la cual en la misma postura todo aparece Obama, ¿no? Con los ojos tapados, igual, pero con la figura de Obama, en donde le queda poca esperanza, más o menos, ¿no? Pero bueno, digamos, pareciera que lo tiene, no lo sé. Dicen, ¿no? Pero... este va a ser el emblema de la editorial Atlántida, y ya lo vamos a ver después, pero este va a ser el emblema de la revista Atlántida. Y yo digo, Atlántida le va a dar mucho más a la editorial que el nombre, ¿no? Le va a dar el nombre, le va a dar el emblema, le va a dar algunas prácticas que se comienzan a
que comienzan a aparecer, como por ejemplo fue un espacio de prueba esta revista, ¿no? En muchos sentidos. Por ejemplo, esto, aparece una página rural muy rápidamente, esa página no continúa, pero años después va a aparecer La Chacra, también de orientación rural, van a aparecer algunos, por ejemplo, algunas secciones que después se van a trasladar a Para Ti, algunas secciones que se van a trasladar al Gráfico, le va a dar el nombre, algunas secciones van a dar el nombre a nuevas revistas, como por ejemplo, había una sección llamada Notas de Villiquen, que no va a tener nada que ver con la revista, pero a mí me da la impresión que utilizaron los nombres que ya estaban instalados, ¿no? Como una estrategia, ¿no? Bueno, entonces estamos usando los nombres, vamos a usar los nombres que ya están y vamos a sacar nuevas revistas. Además, esta es una revista que se supone que tiene y es portadora de valores morales, ¿no? Empieza a implementar una estrategia que es implementar, porque aparece en la revista y después aparece en otros documentos, en otras fuentes, donde dice, bueno, ¿Cómo ganamos un lugar en el mercado? Bueno, vengan a ver las planillas donde aparece fehacientemente firmado por un escribano nuestra circulación, por ejemplo, ¿no? Vengan a la editorial o vengan a nuestra administración, en este caso todavía no era la editorial Atlántida, era la administración de la revista, vengan, les vamos a mostrar las planillas de circulación. Les vamos a mostrar cuánta tirada tenemos. Vamos a, o sea, ustedes anunciantes, porque esto le está hablando a los anunciantes básicamente, porque obviamente no es un emprendimiento, más allá de las cuestiones morales que quieran esgrimir, es un emprendimiento comercial que se necesita sostener. Vengan a ver la circulación que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? En una solicitada ahí del 18, ¿no? Ni bien fundar la revista, dice: nosotros estamos interesados en que el anunciador conozca la circulación exacta de los periódicos y nos proponemos realizar los más eficaces medios de comprobación. Asumimos la plena responsabilidad de nuestra certificación y empeñamos en ello nuestro crédito y nuestro nombre moral y legalmente. Esta es una práctica que va a continuar aún cuando la empresa está afianzada, por ejemplo, más allá de 1933. Hasta que se funde el Instituto Verificador de Circulaciones, van a invitar al público en general, pero sobre todo a los anunciantes, a que vayan a chequear la circulación de la revista. Va a estar, como es un emprendimiento comercial, van a estar muy interesados en mantener la edición, en elevar la edición, en mantener, digamos, buscar anunciantes. Y cuando había un problema se trataba de solucionar. Por ejemplo, en el 19 hay un lockout, ¿no? Empresarial, en donde se cierran algunos empresarios, los dueños de las imprentas deciden cerrar los establecimientos gráficos y por un tiempo Atlántida no sale. Bueno, Vigil va y compra una imprenta directamente. Entonces yo me pensaba, bueno, ¿por qué compra la imprenta? Y bueno, la compra porque creo que la revista ya daba síntomas de poder mantenerse en el tiempo, digamos, daba los réditos suficientes como para no abandonar el proyecto. Quizás creo yo que ya vislumbraba la posibilidad de crear más revistas, o no, eso no lo puedo saber, pero como una manera de evitar, de disminuir riesgos y disminuir costos, directamente compran la imprenta, y ahí creo es cuando se constituyó la editorial Atlántida. Empiezan a sacar, se hacían trabajos de tricomía o fotograbados para el que lo pidiera, y entonces en el 19 sale el Gráfico y un mes después Villiquen, ¿no? Bueno, se sacó todo, ¿no? Bueno, vamos a apuntar a todos los públicos, para sostener, ¿no? Para sostener el emprendimiento y la nueva inversión. Y empiezan a sacar revistas. Desde el 19, digamos, que sale el Gráfico y Villiquen, sale el Gran Guiñol, que no dura mucho tiempo, y sale Para Ti, que sí va a ser la revista también, emblema
digo, emblema en cuanto que realmente va a ser la que más va a dar rédito y la que va a tener elevada tirada, ¿no? Entonces, tenemos que para 1925 sale Villica en el gráfico, Atlántida, se empiezan a editar libros, se saca Para ti, el Gran Guiñol, que desaparece al tiempo, pero digamos, todo el tiempo... ¿El Gran Guiñol era de medios? El Gran Guiñol también era una revista de interés general, también. Digamos, y saca, empieza a sacar revistas que empiezan a competir entre ellas también, por ejemplo, el Gran Guiñol o bueno, Atlántida, que se mantenía. Al mismo tiempo, si uno empieza a ver Atlántida con detenimiento, va a ver los cambios, ¿no? Empieza a cambiar, empieza a ver, bueno, realmente es dinámica tratando de mantenerse, ¿no? El Gran Guiñol va a desaparecer rápidamente. Pero lo interesante, digamos, de este periodo, o de este primer periodo fundacional, son estas revistas. Además, que son revistas específicas para públicos específicos, el gráfico, que primero va a ser masculina, como les decía, después va a ser, se va a transformar en, o se va a orientar a los deportes, y creo que básicamente es una decisión, o sea, empresarial, Para ti, hacia, para la mujer, y Villiquen para los niños, ¿no? Y realmente en ese primer periodo es una revista, son dirigidas a públicos específicos, para los sectores medios, económicas, cuestan 20 centavos cada revista, accesibles, o por lo menos están igual que otras revistas parecidas como Mundo Argentino, por ejemplo. Y este es un periodo donde, bueno, realmente son unas revistas dinámicas, hay muchísimos colaboradores de nombre, qué sé yo, Alfonsina Storni también, Gabriela Mistral, Lugones, escribían en estas revistas, ¿no? En 1925, y es el periodo que yo digo, bueno, este es un periodo inicial, en 1925 cambia la orientación de las revistas, pero está relacionado con una expansión de la empresa y con la compra, o sea, compran este edificio, que es el edificio donde hoy está Editorial Atlántida. Esta es una foto de Vigil más jovencito que las que le mostré antes, ¿no? Pero este es el edificio... Editorial Atlántida, parte del edificio, en realidad ahora tienen otra parte más hacia allá. Eso está por... Azopardo y México. Azopardo y México. Azopardo y México. Empiezan, entonces, compran este edificio, juntan la administración con la... juntan la administración con la... los talleres, y realmente cuando uno empieza a ver es... está todo, este edificio tiene comedor, va a tener un solario arriba, va a tener un solario, va a tener comedor, diferentes comedores, va a tener los talleres, va a tener hasta un laboratorio para la chacra, ¿no? A medida que va pasando el tiempo van a ir innovando también en ¿Aula se sabe? Sí. Yo puedo interrumpir. Sí. ¿Se sabe si Vigil viajaba a Europa para traerle novedades? O sea, ¿hay algo escrito? ¿Sacó eso de otros lugares? Yo creo que él está copiando a Estados Unidos, ¿no? A mí me dijeron, Vigil viajaba a Europa. Nadie, no me lo supieron decir. Vigil viajaba a Europa. Pero en realidad, este tipo de innovación... ¿En el año 25? No, viaja un poco después, claro. Pero viajaba... Eso era más como Europa, pero bueno, modelo de Jaime. Pero, claro, exactamente. Es igual a Jaime. Exactamente, él tiene. Jaime es el que inventa todo esto, digo. Sí. Muchas revistas, todo lo que la misma sede, el edificio grande, y sí. Entra con Jaime. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Eso es lo que yo digo, viene con toda esa experiencia, Jaime, con todo ese background. Jaime viene de... es inglés. Sí. Sí. Claro, bueno, por eso... Y se deben... De Europa, sí. Europeo, sí, también se deben estar un poco... El tema de esos tipos de revistas. Sí. También lo que sé que después iban a exposiciones, digo, empiezan a innovar... con maquinarias todo el tiempo, y yo creo que iban obviamente en Europa, y también están mirando a los Estados Unidos, porque es ahí donde salen, digo, la cantidad de revistas, ¿no? Creo que, pero no lo pude comprobar. Después sí me dijeron, después gente, digamos, en los 70, en los 60 viajan a Estados Unidos todo el tiempo, me contaban que
gente que ha ido directamente. Sí, yo iba y elegíamos la máquina, cuál era la máquina más nueva, y esa compraban para Editorial Atlántida. Pero estamos hablando en un periodo de los 70. Digo, después seguro van a ir a Estados Unidos. Me dijeron, íbamos a Chicago todo el tiempo, comprábamos las mejores máquinas, comprábamos todo el tiempo, innovábamos todo el tiempo. Digo, donde está hoy Lear, era de Editorial Atlántida. Lear, vieron el conflicto, ¿no? Decían que esa era la planta de Garín, es la famosa planta de Garín, que según ellos, yo no la conocía, pero se empiezan a expandir en los 70 y compran Garín, y ahí empiezan a dividir los talleres y todo eso. Este edificio es impresionante en cuanto a que van construyendo, tiene muchísimas maquinarias y divide todo en, por supuesto, ¿no?, la administración. Yo después hago un detalle de, ¿no?, por ejemplo, más o menos, porque realmente es largo, pero en estos cuatro pisos, en la primera y segunda planta se hallaban las maquinarias y los depósitos, secciones de encuadernación, taller de carpintería. Tercera planta se encontraban gerencias, departamentos comercial, un laboratorio, las secciones de fotograbado, tipografías, algunas secciones de la librería Editorial Atlántida. La cuarta planta estaba la dirección de algunas revistas y se concentraba la mayor cantidad de empleados de administrativos. Digo, ahí está todo lo que es administración, contaduría. Y en la quinta planta, que yo fui a la quinta planta, la quinta planta está la Secretaría General, las direcciones, redacciones de las revistas más importantes, y hay un hall, que ellos les llaman el hall central, de 132 metros, en donde balconean todas todas las direcciones, balconean ahí, en el medio hay una especie de vitro donde está el emblema este que les mostraba antes, ¿no? Está hecho en vitro, hope, digamos, ¿no?, la esperanza está ahí en vitro, y también está en algunas en algunas puertas, ¿no?, donde se suponía que está la dirección está general. Está bastante bien conservado el edificio, así mantenido. Sí, algunas partes sí, otras no se lo han cambiado, no, pero algunas partes sí. Sí, hasta por ahora sí, porque según Juan me dijeron que querían desarmar todo más o menos. Y los mexicanos, sí. Así le dicen los mexicanos. Tenemos acá un representante de México. Los mexicanos de Televisa, ellos le dicen los mexicanos, van a desarmar todo, le querían hasta cambiar el nombre. Televisa es un horror. Bueno, le querían cambiar el nombre, no se sabe muy bien por qué compraron tampoco Editorial Atlántida, porque no es nada, me decían los números, no es nada lo que es para para Televisa, no es nada Editorial Atlántida, es una... Pero sí, está conservado, es bellísimo, es muy lujoso el edificio. Esta parte es muy lujosa, tiene, o sea, mármoles, rosa, no sé, madera, es realmente muy lujoso. Bueno, cuando uno entra al edificio de la prensa... Claro, sí, algo así, pero está muy mantenido, está muy bien. Sí, algo de eso. Sí, así. Tiene ese estilo del de la prensa, pero supongo con este vidrio. Supongo que crítica debía ser también muy lujoso, ¿no, Silvia? Sí, de crítica, pero tenía la cosa moderna, que le pone botana. Por eso digo, para mí es más parecido. Puede ser. La prensa, sí. Después Haines, obviamente, creo que está en una esquina igual. Y en la planta de crítica, es así en norteamericana, porque ahí viaja botana, copia las plantas de Hearst. Directamente. Es donde está la policía ahora, en Avenida Mayo, a 1333. Que está la policía. La concentrada. Es de Calna y es un arquitecto muy moderno. Pero las plantas sí, el viaje y copia las plantas de Hearst, directamente. Sí. Esto ya estaba, cuando él lo compra no lo arman de cero. Esto estaba, a mí me dijeron que era un banco, pero no lo sé. Es probable, tiene pinta. Banco, sí. Me dijeron que era un banco y que ahí adaptaron todo y que lo fueron adaptando a medida que fue pasando el tiempo, que hicieron la planta número, la parte sexta, después compraron el edificio que está al lado. En realidad uno entra por el edificio que está al lado, que acá no está, no se ve, van comprando, van cambiando, pero esto me dijeron que era un banco originariamente. Y que lo compraron, y realmente es muy lujoso, y sí tiene pinta de banco, ¿no? Uh-huh. Este es el periodo donde Editorial Atlántida se expande, ¿no? Se expande en este sentido. Y es el momento en donde también se organiza obviamente por departamentos o secciones, y donde yo creo que hay conflictos, ¿no? Primero porque empiezan a ser muchísimos más. Y es donde además encontré los dos conflictos. Tengo apenas dos conflictos laborales y, bueno, en este periodo, y bueno, me agarro de eso.
para documentarlo, pero yo me imagino que esto debe haber traído realmente muchísimos conflictos porque estaban todos concentrados. La empresa da la sensación que era una empresa que miraba mucho a su personal, ¿no? Miraba en el sentido, bueno, tienen que trabajar, buscaban la eficiencia. Y en el 25 hay un conflicto, hay un paro, que en realidad es un paro general que organiza la USA, la Unión Sindical Argentina, en repudio de una ley de jubilaciones que va a salir, y paran 15 obreros de Atlantia, obviamente los despiden, ¿no? Porque Vigil hablaba mucho de la relación, la buena relación entre capital-trabajo, pero también deja muy claro, aquellos que se opongan a elementos que no queremos, no van a estar trabajando acá. Entonces digo, eran muy, realmente muy mirados. Bueno, y entonces ahí la USA empieza a hacer un boicot. Ese es el gran paro. Sí, ese es el gran paro. ¿En qué año es eso? El paro es en el 24, ¿no? Y el conflicto sigue en el 25 y sigue en el 26. Y ahí están las empresas más. Mágico para ti. Y ahí está el emblema de Atlantia. ¿Qué está? Sí, Energina. Nada. Sí, por Energina tenía esa. Muy anterior. Después, sí. Y esto, obviamente, el conflicto continúa, no nunca reincorporan a los 15 que sacaron, jamás, pero bueno, le hacen el boicot infructuoso, un boicot, además lo interesante es lo que les hablaba antes de los sitios de lectura, empiezan a hacer un boicot y algunos decían, bueno, vamos a ir también a los lugares en donde se lee Editorial Atlantia, no solo a quienes los venden, sino vamos a ir a las peluquerías, para que la gente no lea Editorial. Me encanta eso. Sí. Iban a las peluquerías, ¿no? En donde vamos a hacer eso. Y además, pero lo que es interesante también es cómo en un momento cómo lo retrata la propia bandera proletaria, ¿no? De donde yo saco esto. Dice, bueno, esto, ¿no? Porque ya había formado lo que yo le decía antes, Vigil ya había creado esa imagen de moralista. Dice, el señor Vigil, ese mismo que escribe epístolas sentimentales y que tiene fama de hombre liberal y equitativo, no ha aceptado dicho fallo, él, el del árbitro, demostrando así que ni siquiera respeta su propia firma. Después dice algo así como mercader disfrazado de apóstol, ¿no? Realmente circulaba en todos los ámbitos esta idea de que Editorial Atlantia y Atlántida y Vigil eran portadores de valores morales. Por supuesto, estos están diciendo absolutamente que no, ¿no? Y quien va, bueno, ya les digo, esto no es infructuoso, pero quien va a corroborar de alguna manera que este era un edificio lujoso, pero que uno estaba trabajando ahí, lo ninguneaban y que es un horror y que lo manejan todo, va a ser una directora de Para Ti que se va a ir en muy malos términos, se va a ir en el 33, y ella también habla de que el sueldo era malísimo, que tenían condiciones muy precarias de trabajo, y ella era la directora, ¿no? El edificio muy lujoso, pero no había nada que... Entonces yo creo que esto se debe replicar, pero yo no tengo nuevos registros como para poder decir, bueno, esto... Fuentes. Claro, no tengo fuentes que me hablen de los conflictos, porque la editorial no va a hablar de los conflictos, claro. Al contrario, va a sostener que va a ser una editorial. Este es el único. Porque es de la interna gremial que sí. Rebota, digamos. Esto, cuando salió... se dividen hacia adentro, los tipógrafos o lo que sea, sí. Rebota enseguida y... Sí, pero este es el único, yo pensando... Desde La Vanguardia se siguen varios, porque La Vanguardia tiene una pata muy fuerte en las pistas, y entonces La Vanguardia levanta cada uno de estos conflictos, sobre todo cuando dicen que son del medio capitalista. Claro. Entonces sí. Ahí seguís. Sí. Sí. Entonces seguís los paros, las huelgas, los bots, que hay muchos. Sí, hay muchos. Yo, pero digo, quizás a mí, pensando, ¿no?, en la vida interna, yo creo hasta el 54, bueno... Quizás tendría que seguir La Vanguardia un poco más para ver más conflictos, pero bueno, efectivamente lo había. Digo, esta directora sale mal de la empresa y habrá una autobiografía diciendo. Porque ahí es claro, ahí es típico que es de tipógrafo, porque entra el chocolate es águila. Sí. ¿Entendés? El corte es otro, no es de solo publicaciones. No, 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 no. Es un corte gremial. Sí.
que vayas a... Esto está en Bandera Proletaria. Bandera Proletaria, sí, esto está en Bandera Proletaria. Sí, esto, sí, porque en realidad, lo que pasa es que después en los boicots empiezan, efectivamente, con Editorial Atlántida es por la cuestión de esta ley de jubilaciones, en donde la Federación Gráfica Bonaerense adhiere al paro general y entonces empieza el conflicto de estos 15 agremiados, hacen paro, los despiden. Pero después con los boicots van juntando boicots diferentes y claro, terminan, ¿no? Así, bueno, le boicota este y este, o sea, un trabajador consciente. Pero a mí, digamos, lo que me interesaba, bueno, ahora obviamente rescatar el conflicto, rescatar la idea de que, bueno, de que también circulaba entre estos, entre el, ¿no?, el sentido común de que Vigil era un moralista, aun cuando decían, no, es un disfrazado de apóstol, pero en realidad es un empresario, me encanta, el industrial Vigil, le dicen, ¿no? Efectivamente, pero es difícil, ¿no?, el industrial Vigil disfrazado de apóstol, hecha y no cumple su palabra, etcétera. Yo creo que Vigil tiene un papel muy importante en la empresa hasta 1933, digamos, este periodo de expansión. Va a sacar una librería a nombre directamente de Editorial Atlántida, va a ser una librería de Editorial Atlántida, primero se va a ubicar en la Valle a 720, va a sacar muchísimos libros, tipo bestsellers, ¿no?, de los libros que trabaja Romero, ¿no?, en sectores populares, ese tipo de libros muy baratos y que incluyen obras, no sé, desde León Tolstoy y Shakespeare hasta... la biblioteca de sexo, digo, realmente eso también lo va a hacer Editorial Atlántida. Va en el 25, hay una reestructuración de la empresa, como les decía, Vigil deja algunas direcciones, no deja la dirección de Atlántida, pero Atlántida, la revista en sí misma, va a tener un derrotero en el cual va a requerir que el tipo vaya todo el tiempo a Atlántida, aparezca intermitentemente como el director. Luego abandona la dirección de Villiquen, que la va, y acá claramente se ve cómo es una empresa familiar, en donde el hijo, Carlos Vigil, va a hacerse cargo de Villiquen. Aníbal Vigil se va a hacer cargo, el hijo, se va a hacer cargo del gráfico, ¿no? Y aparecen, no están acá, no son como directores, pero aparecen también fuertemente los hijos de las hijas, los maridos de las hijas, ¿no? Porque las hijas no participan. ¿Cuántos tenían? Yo pensé, sí, tenía muchos hijos. Tuvo siete, cinco estaban vivos, porque dos se murieron, Marta y Jorge, también son el nombre de un libro. Marta y Jorge, este es el libro. Es el libro, claro, se los dedica a ellos dos que habían fallecido. Jorge en un accidente de tránsito, y Marta, no sé, una enfermedad. Y después tenía cinco hijos, tres varones, Constancio Vigil, pues se llaman todos igual, Constancio Vigil, Aníbal Vigil y Carlos. Constancio está un poco en la dirección de la revista, pero después me dijeron que se fue y que no... Se dedicó hasta La Plata. Se fue a vivir a otra provincia, se dedicó a otra cosa. Y después Aníbal y Carlos... Sí, Aníbal va a ser el padre de Aníbal, que va a dirigir la Editorial Atlántico durante la dictadura, que ahora apareció, ¿no? Va a ser el padre, o sea, son todos, hoy están vivos los bisnietos, nietos y bisnietos. Y acá también claro, ellos van y después van a estar con mucha participación los nietos, hijos y los maridos de las hijas, ¿no? Los maridos de las hijas, tiene dos hijas. ¿Son empresarios o son como parte del periodismo? O sea, ¿dónde vienen ellos? Todos se forman en Editorial Atlántida. Sí. Me decís los nuevos. Los nuevos. Hasta donde yo sé, no. ¿Más imágenes o prendemos la luz? No, a ver, tengo una imagen. Esto es en el 33, ¿no? Este es en el 33. Este es una... Tiene en el 33 porque en esta... Sí.
Porque en esta expansión, digo, primero lo que queríamos hablar era de una empresa familiar, pero después continúa esta idea de la expansión, continúa. En el 33 está, esto es una publicidad que saca Editorial Atlántida en una edición especial de El Diario, dedicada a la prensa, y entonces acá muestra justamente estas nueve revistas. En el 33 tiene nueve revistas. Tiene nueve revistas en que está Atlántida, Para Ti, El Gráfico, Villiquen, Tipperary, que no duró mucho en el tiempo, Vida Nuestra, La Chacra, Cinegraf y El Golfer Argentino. Y acá es cuando yo digo que empieza a competir consigo misma o no, porque empieza a sacar revistas que la temática es similar a las que ya tenía, pero dirigidas a otros públicos, ¿no? Revistas un poco más caras, por ejemplo, El Golfer Argentino, dedicada al golf, pero a los deportes también, pero tiene otra calidad gráfica. Lo mismo que tiene una calidad gráfica increíble. Sí, lo mismo Cinegraf, que no, igual no había otra en la editorial de esas, o Vida Nuestra. Digo, Vida Nuestra empieza a competir en un punto con Atlántida. Y este es un periodo donde, digo, ya a fines de los 20, empieza a pensar la editorial en dirigirse a otros públicos. Si yo planteo que en un primer momento se dirige a públicos medios y populares, bueno, en un segundo, en un tercer momento, en un periodo de consolidación de la empresa, empieza a haber se empieza a dirigir a públicos que por lo menos pretenden o quieren ver reflejado en esas revistas otro tipo de distinción, ¿no? Digo, las revistas son más caras, Atlántida misma cambia, ¿sí? Atlántida en el 33, yo digo, en el 33 realmente Vigil abandona las direcciones de las revistas, y ahí sí, como creo yo, que empieza otro periodo en el cual las revistas, aparece esta nueva pretensión de dirigirse a otro tipo de públicos, o a los que consumían tradicionalmente las revistas de Editorial Atlántida, ya no lo, no, no, sí, se van a seguir con Para Ti, pero por ejemplo la propia Atlántida, la revista cambia, la dirige otro director que también trabajaba en Jaimes, que es Francisco Ortega Ackerman, quizás. ¿Lo conoces? Sí, bueno, viene de Rafa. Bueno, se hace. Yo creo que es el que fundó un chico, pero bueno, yo creo que fue la crónica de Rafa. Bueno, se hace cargo de Atlántida. Y Atlántida. Atlántida cambia. Y les. Atlántida cambia. Sí. Atlántida empieza a cambiar en el 33, y ahí yo creo que hay una nueva reestructuración y una consolidación, y no vuelve a sacar revistas, se quedan con estas revistas, no vuelve a sacar revistas hasta hasta fines de los 50, ¿no? En donde sacan revistas nuevas. Sí empieza un periodo importantísimo de expansión de los libros de Vigil, y acá se dedican fuertemente a darle con todo a los libros de Vigil. Ponen, por ejemplo, esa foto de ese puesto de diario, es un puesto de venta de Editorial Atlántida. Esta foto la saqué de Editorial Atlántida, que yo creo que ellos la reprodujeron después también, porque no me dieron nada que no esté. Esas colecciones, esos libros, sí. ¿Tenían directores de colección? Algunos sí, otros no. O sea, o los sacaban así al tuntún. Hicieron de todo, porque algo que yo propongo para pensarla, y creo que es lo que para pensar la editorial y para ver lo que ellos se mantuvieron en el tiempo, es que reeditaban todo el tiempo de diferentes maneras lo mismo. Por ejemplo, estos libros de Vigil los había escrito, estos cuentitos los escribió a fines de los 20. Esto aparece en los, estos son de los 30, el 34. Él escribe. Las hormiguitas, todo. Todo, todo. Él hace todo. El mono rapero. Ahora. Él hace todo. Él escribe todos. Ese es el éxito. Sí. Es terrible. Él escribe todos esos libros, todos los cuentos en cuatro o cinco libritos. Y después eso se partió, cada uno de esos libritos se vendían, por ejemplo, como estos que estamos viendo acá, en 10 centavos, se vendían así, a 10 centavos. En esos puestos, o se vendían en cualquier lado, pero a 10 centavos, muy chiquititos los libritos. Después esos libros se vuelven a compilar
en otra colección. Entonces en los 40 Villiquen va a tener, sí, y ahí va a tener directores la colección Villiquen, va a tener tres colecciones Villiquen, colección roja, azul y nada, no me acuerdo la otra, pero roja y verde, roja, azul y verde, y va a sacar en una de esas colecciones los cuentos de Vigil. Paralelamente van a aparecer los libros de Vigil en otra edición más lujosa, menos. Hay un momento donde empiezan a sacar libros, los mismos libros de Vigil, que lo que va. ¿Cómo? En los que. Exactamente. En la década del 40 no sacan revistas nuevas, pero consolidan lo que tienen, van innovando cada una de las revistas, y yo creo que este es el momento de Vigil, por eso digo, aunque él ya no dirigía las revistas, pero su figura permanece, ¿no? Como hasta esta figura de fundador, de emprendedor y hasta de, bueno, ¿no? De simbólico. Entonces el tipo, se empiezan a sacar cuentos nuevos, empiezan a rehacer, por ejemplo, estas ilustraciones son de un hombre que se llama Aya. No sé nada más, lo miré, lo busqué, no lo encuentro. Pero en los 30 estas imágenes ya, perdón, en los 40 estas imágenes no van más, entonces convocan a nuevos dibujantes y va a aparecer, por ejemplo, Milla Pepa. Claro. Ven, por ejemplo. Y sí. Por ejemplo, las que están en. Y sí. No, es claro, es que esto se reedita al infinito. Por supuesto, porque Editorial Atlántida hace usufructo de Vigil hasta el día de hoy y se reedita hasta el infinito en diferentes formatos, con diferentes dibujos, les van cambiando. Por ejemplo, estos, los que están en blanco y negro, son dibujos de Aya. Ya en los 40 son como dibujos bastante hasta duros. En los 40 es otro el dibujo, es el libro ese de Misia Pepa, en donde ya tiene, es el típico de Misia Pepa, que está con el chalcito, con la gorrita, ¿no? Y aquí cambia, digamos. Por ahí salió la hormiguita viajera. Es que en realidad todos esos dibujos, todos esos libros, todos esos cuentos son del 20, pero se popularizan en los 40. 20 años más. Sí, y se popularizan con los dibujos de Federico Rivas, que es un inmigrante español que vinieron a Atlántida, y creo que también lo hizo Crítica, empleó a inmigrantes de la Segunda República Española, inmigrantes del 39, emplea un montón, y entre ellos emplea dibujantes y emplea gente que va a dirigir la colección de la colección Villiquen, y emplea a este dibujante, que es el dibujante de Editorial Atlántida en esos momentos, dibuja un montón para ilustra, digamos, toda la colección de Villiquen, ilustra los libros de Vigil, estos, Cartas para Gente Menuda, ilustra todo. Y les da un nuevo diseño al mono relojero, a Misia Pepa. No tengo acá el mono relojero porque no tenía una imagen buena de Federico Rivas, del mono relojero, pero es la típica imagen del mono relojero, la de Rivas. La de Rivas es esa. Sí, además, esa es la típica imagen. Pero en realidad estos cuentos se escriben en el 20, en los fines de los 20, y los cambian, porque además tiene esto, ¿no? Empiezan a cambiar los cuentos, entonces Misia Pepa es muchísimo más largo el cuento, muchísimo más divertido, lo mismo el mono relojero. Y en los 70, que yo no trabajo los 70, pero van a hacer algo nuevo, y lo que van a hacer el mono relojero lo van a hacer viajar, pero el mono relojero, como estos son cuentos en donde están viajando, ¿no? Digamos, esa es la gracia, es que, claro, todos viajan, porque bueno, es la forma de encontrar aventuras, y en los 70, por ejemplo, el mono relojero va a viajar al espacio, ya delirios así de que no eran los cuentos, digamos, van a cambiar totalmente, pero van a mantener la idea personaje. Mantienen al personaje, claro, cambian los cuentos, claro. Aquellos que tienen mayores posibilidades los vuelven a reeditar, por ejemplo Misia Pepa tiene reediciones, La Hormiguita Viajera sigue siendo un negocio, los personajes siguen rindiendo y tienen esta posibilidad de, bueno, ¿no?, de reeditarse. Digo, La Hormiguita Viajera ahora hay más o menos. ¿Cómo, perdón? Que mi hija, que la regalaron ahora, de La Hormiguita Viajera, sigue. Claro, ahora.
es que sigue vendiendo porque la idea, en realidad el cuento es bastante es tortuoso, pero bueno, esto va cambiando. Sí, eso continúa, obviamente eso lo mantienen y estos hacen, y este es el momento en el que explota realmente Vigil y se consolida como el escritor moral, el escritor acá deja absolutamente las direcciones, va a quedar como el director general y este patriarca, ¿no?, de las revistas, pero creo que algunas prácticas se continúan, esto de reeditar y de mostrar siempre y de cambiar, es una práctica que finalmente ya no tengo más. ¿Vendemos? Sí, es una práctica que continúa, vamos a poner de nuevo si quieren para ver. ¿Qué decís esto de la moral? ¿A qué te estás refiriendo? Yo también iba a preguntar ahora, ¿qué pasa con la moral? Pero tú, en la cosa infantil, no, pero moraleja por definición del género. Sí. Pero si no, después decir moral con la revista izquierda también es moral. Sí, bueno. Tiene la moral, la iglesia metida ahí. No necesariamente, en el 20 no. Mira, básicamente es son muchos. Yo también me pregunté eso, ¿cómo lo resumo acá? Porque depende de los libros, ¿no? Depende, pero básicamente es algo así. Hay una espiritualidad en general, porque no es exactamente la iglesia, algunos hasta dudan de que Vigil sea realmente católico. Aunque sí se va a poner como católico, va a estar todo eso, pero una moralidad, una espiritualidad que hace que las personas hagan las cosas correctamente. Una espiritualidad y una moral relativa con la honestidad, ¿no? Hay que ser honesto, con el trabajo, ¿no? Una moralidad del trabajo, del dinero, ¿no? Respecto al dinero, también es una moral fuerte respecto a ver qué es lo que gasté, qué no gasté, y cómo esto lo. ¿Como de ahorro? Como de ahorro, pero no necesariamente, no robar, básicamente. Es una limpieza de todo vicio. Por supuesto tiene influencias de todos lados. Habla de también tiene influencia, por ejemplo, del georgismo, ¿no? Claro, profesor, pero cuando vos decís. Sí, oye, cuando yo digo, lo que pasa es que. ¿Qué decís? Y cuando yo digo, lo que digo es una fuerte reivindicación por la paz, básicamente, el tipo habla todo el tiempo de la paz, una cuestión de honradez en el trabajo, de hacer las cosas que uno tiene que hacer, de un deber ser. Pero eso se construye a partir de su, es decir, ¿quién construye eso? Porque en realidad eso es lo interesante, porque el tipo se autoconstruye y dice yo soy un abanderado de la paz. Él dijo que soy un abanderado de la paz. Pero yo soy honesto, me parece que es medio... Lo que yo recuerdo que yo leí cuando era chiquita, él no habla de eso, él es como aséptico, es como limpio de todo. Sí, esa es mi impresión. Entonces es una conclusión de los cuentos. Tiene una pregunta parecida, como que me parece como un tipo muy misterioso de un lado, porque tiene mucho misterio de dónde viene, como mucho, muy paternal de un lado. Sí, pero también me pregunto, ¿este es un tipo de su momento histórico o es alguien diferente de su momento histórico? ¿Cómo lo ubicas en una idea más grande de dónde está la sociedad en ese momento? No, efectivamente es una persona de su tiempo en el cual toma ideas socialistas, nunca diría que es un socialista pero que toma, dicho así, puede ir para allá o para acá. Sí, efectivamente, porque además va cambiando, ¿no? Tiene, por ejemplo, la idea de justicia social que pega buenísimo y va a pegar después en los 30, va a pegar en los 40 bárbaro, no tiene, por ejemplo, conflictos con el peronismo de ninguna manera, por ejemplo. Yo quería preguntar en relación con esto, ¿no? Porque
esta idea del patrón, el buen patrón, ¿no? Sí. Que justamente para evitar los conflictos. Eso cuida a los empleados, la alianza, el capital y el trabajo. Sí. Por lo menos como vos lo contabas, era como muy cercano, quizás, ¿no? Pero es que es un tipo de su tiempo. Como no había ninguna referencia, al menos en el texto que circulaba, sí. También es un texto muy resumido sobre esto, ¿no? Sobre su relación con lo que pasa ahí en el periodo, si así tiene una actitud de apoyo, de entrenamiento, si es prescindente, digamos. Es que es verdad que es un tipo aséptico, en lo cual no entra en conflicto con nadie, y trata de estar bien con todos. Entonces, digo, y con referido a la moral, es un tipo de su tiempo, entonces va a ir para donde vaya el viento. La verdad es que es esa, ¿no? En los 30, obviamente, como todo, va a apoyar el golpe de Estado del 30, luego va a coquetear con algunas ideas corporativistas, después va a ser el abanderado de la justicia social, algo que se va a mantener en el tiempo, en sus ideas, va a ser la cuestión de una unión de los pueblos latinoamericanos, de la paz y una apuesta por la infancia, ¿no? Entonces, hay un libro dirigido a las madres donde no hay que pegarle a los niños, obviamente, hay que ser bueno con los niños, hay que educarlos, firme pero amorosamente. ¿Y él no participa en ninguno de estos organismos de la paz mundial? Digo que hay muchos, sí. Muchos intentos, básicamente en momentos de la guerra y donde participan muchas mujeres también, y donde el tema es la búsqueda de la paz para que no mueran los padres de los niños y todo esto, porque sí, resuena bastante esto que sí también no lo puse. Hay muchos como instituciones dedicadas a la paz, y por ahí la moral, sí, puede venir también de un lado. Ahí es, yo creo que también esto, una zona casi de consignas sobre algunos temas que aparecen en todos lados, y que no habla de lo que opinan los dueños de esas empresas. Digo, ahí me parece, había que poner algo a favor de la paz. No había que poner todo a todo el mundo, sí, a favor de la paz. Uh-huh. Ahora, de eso que sea un atributo del Gil, ya es un paso, sí, a dar. Ahí más tiene que haber cartas, porque si no es, sí, difícil. No, bueno, él es lo que... asignarle la ideología de la crítica botana o la del... lo que pasa es que yo, bueno, digo, en los libros aparece esto. En los libros, por eso aparece. En los libros sí es, sí, distinto. Aparece lo del amor, aparece lo de la, esto de la paz, y digo, todo esto que yo hablé sobre el americanismo, aparece en las revistas, aparece en el mundo argentino, aparece en Atlántida, pero sobre todo aparecen en sus libros, ¿sí? Aparecen en los libros. Y además, él parece que tiene un intercambio de cartas en la guerra del Chaco paraguaya, sí, sí. Tiene un intercambio de cartas, se propone como intermediario. Y hay un comité, se forman unos comités, que yo no lo hablé acá, porque si no es hablar de Vigili, es como otro trabajo, pero hay un comité, comité pro premio Nobel de la Paz a Constancio C. Vigili. Entonces empiezan a circular, no llega porque es un comité pro, o sea, no llegan nunca a postularse como premio Nobel de la Paz, pero se forma este comité, muchísima gente e instituciones de toda América Latina empiezan a adherir a este comité pro premio Nobel de la Paz de Vigil. Entonces, a mí esto de ¿cómo? 34. En el 34 empieza a circular y circuló, y hay un documento largo de que habla sobre todas las instituciones de toda América Latina que empiezan a firmar y a adherir a este documento pro premio Nobel de la Paz, a Vigil, le hubiese encantado ganárselo. ¿No? Bueno, aparece esto. Eso a mí me hace pensar justamente que tiene todo. Además, bueno, en todos los libros habla sobre la infancia, sobre los niños, sobre la paz, y bueno, esto está desde el Erial, que obviamente el Erial aparece en el 15 bien en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero el Erial, por ejemplo, se reedita, hay ediciones hasta en japonés,
Sí, el editorial se reedita muchísimo y va cambiando y se va ayornando a los tiempos. Ya en los, a las referencias de la Primera Guerra Mundial, en los 40 no tiene sentido, lo va cambiando, pero mantiene ese núcleo de ideas sobre la unión de los pueblos latinoamericanos y la paz mundial y los niños y qué sé yo. La idea de moral, que yo también me lo propuse, bueno, ¿cómo resumo la idea de moral de Vigil? Y está relacionada con, primero, es un hombre de su tiempo, entonces va a ir cambiando, pero está relacionada con un deber ser que efectivamente podría ser atribuido a cualquiera. A cualquiera. Y creo que ahí está el éxito de los libros de Vigil, porque, por ejemplo, yo. Tiene una condecoración del Vaticano, que no está muy claro qué significa esa condecoración, pero el tipo tiene una condecoración del Vaticano. Pero yo me pongo a leer los libros infantiles de Vigil o por los que les dan esta condecoración del Vaticano. La verdad es que en ningún momento habla de la Iglesia Católica. Ningún momento. Es tan amplio, tanto la moral de un deber ser de la religiosidad y de la espiritualidad. Es tan amplio que encuentro que puede ser leído por cualquiera. ¿Eso no tiene que ver también con la familia? ¿Con su ascendencia uruguaya? No, que es porque a mí me parece que son conceptos que aparecen muy vinculados, por ejemplo, la sociedad de beneficencia está permanentemente hablando de la virtud, de la moral, de aquellos virtuosos, de las personas moralmente aptas. Sí. Bueno, él lo único que tengo claro que él participa, él abandona la política en un principio, la abandona en Uruguay, ¿no? Pero donde él participa es en la Asociación Pro Derechos de la Mujer, ahí él está, pero nada más. No lo encuentro más. No lo encuentro en ningún otro lado. Te quiero hacer otra pregunta con eso. Sí. También quería preguntar, si él está para vos, o sea, si tienes una idea clara, cuando él está promoviendo ideas suyas y cuando él está tratando de conseguir lectores, como tiene como unos lectores tan amplios, ¿no? De cuándo está respondiendo a la sociedad y cómo está armando las cosas más grandes que él, y cuando él está promoviendo ideas propias y no para captar lectores. ¿O cuánto en su momento, en su leyenda que hablas tanto, le dan a él el crédito de promover cosas que vienen de él? ¿O cuánto él está respondiendo a algo social que... Yo creo que se van las dos cosas. No sé, como sí. Si es difícil distinguir, fácil de distinguir, si vos tenés una idea clara de... A mí me resulta difícil de distinguir eso. Yo creo que él tiene estas ideas, las que creo que él las mantiene a lo largo del tiempo, van a ser la unión de los pueblos latinoamericanos y la paz, la paz mundial y la infancia. Eso se va a mantener. Después, él tiene este deber ser tan amplio, un poco, y ahí yo creo que es para captar los lectores, digamos. Creo que el núcleo fuerte es lo que él mantiene a lo largo del tiempo. Y después va a ir cambiando. Por ejemplo, el corporativismo no habla más de eso, imagínate. En los 30, mediados de los 30, ya se cayó la boca. También responde a la coyuntura política. Bueno, el georgismo también. Por ejemplo, producto de la sociedad, él captó. El georgismo es muy temprano. Es muy temprano, lo abandona. Y además es interesante porque lo del georgismo es como que hay un movimiento espiritualista muy grande detrás de los georgistas. Bueno, es que también, que no lo hablo acá, porque yo no quería hablar de Vigil, porque es otro trabajo hablar de Vigil. Pero, por ejemplo, también algunos dicen, bueno, este tipo está relacionado con el espiritismo. Y yo encontré un libro donde hay un que él, por lo menos él le hace un tipo que era un referente de la época del espiritismo, dice, sí, acá Vigil participó de una sesión espiritista. Mira, todo, por eso, todo participaba. Becher, Palacio, espiritismo era... Todos participan. Una moneda corriente. El tipo lo hace. De siglo, cambio de siglo. La mayoría de los que se decían
modernos eran... No, pero después... Sí, tenían prácticas espiritistas, algunos más. Hay uno, bueno, Mariño creo que es... Claro, el Mariño es el que es el cuenta. El gran espiritista, sí, el que tiene la revista Constancia, que bueno, dura hasta la actualidad, pero... Digo, han escrito... Constancia lo amaban a Vigil. Claro, cuando, lo amaban. Por eso reproduce. Digo, ¿cuándo nace la revista Constancia? ¿Eh? No, Constancia sale a fines del siglo XIX. Y viven muy intensamente... Yo la vi la revista con Becher, que es un periodista que trabaja en La Nación, pero que su primer ingreso al periodismo es vía la revista Constancia. Y tienen todo un... mambo impresionante, sí, con el cambio de siglo y con ese momento donde, bueno, donde relatan estas sesiones y hay gente igual que los masones también, igual que los masones, y a Vigil lo adoran, digo, reproducen textos de Constancia en Vigil y obviamente textos del georgismo, porque, bueno, claro, no reproducen textos en Constancia, reproducen textos de Vigil, también por ejemplo escribe un librito que después desapareció, está solo en la Biblioteca Nacional, pero cuando uno ve el listado de libros que se supone escribió Vigil en Editorial Atlántida, desapareció, que es un librito sobre la educación católica y el clero. Les da, digo, ¿no? Y a este tipo que después le dieron el premio, no sé, esta condecoración del Vaticano, más o menos dice, de ninguna manera tiene que estar la educación en manos de los católicos, de los religiosos, por ejemplo, ¿no? Y ese librito está en la Biblioteca Nacional, pero no está en la nómina de libros escrito por Constancio Vigil. A mí me parece nunca que hay una construcción también social de la moralidad. Digo, me parece que hay como una idea de que ciertas prácticas de Vigil tienen que ver con la moralidad y cómo él ha llevado adelante su vida. Me parece que hay una construcción más social, no sé si vos pensás esto, ¿no? Que es que no sé cómo llevó su vida, la verdad. Nadie sabe, no, porque bueno, en ese sentido la es... de la época lo conocía, Vigilio. Pero no hay... Y es que los relatos de la época son... Este es el hombre más justo y más bueno del universo, emana bondad. No tengo otro, excepto... No eso tengo es otro. Sí, eso es lo único. Digo, no hay nada más realmente... Es más, el único que creo que lo conoció de todos estos es este que yo cito, porque cuenta como cosas medio personales, no sé, un tipo esto, la moralidad o el deber ser relativo al trabajo. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a trabajar y no abandonaba el puesto de trabajo. Es más, el relato de se murió escribiendo en la editorial. Claro, ese es el que se murió, claro, se murió con la tinta que no salía, ¿no? Así, ese es el... También está el relato de la bala en la cuna. En la bala en la cuna, eso, pero lo hace el mío. Es una, claro. Él dice, mi bueno, eso es más fundacional, por eso. Esa imagen. Sí, por eso yo la pongo, ¿no? Digo, hay un relato que no, bueno, sí, sí, que no, que es, bueno, nada, mi padre defendiendo sus ideales, lo quieren asesinar y entonces una bala quedó incrustada en mi cuna y ahí me algo así, dice, sí, buenísimo, dice, soy soldado de la justicia. Y ahí es el soldado de la justicia. Eso de la justicia. Así comienza, digo, es épico, ¿no? Y después además la otra de emprendedor, bueno, a los 11 años ya había fundado un diario. No esta, la otra, ¿no? Esta. Claro, bueno, es que sí. Después esta otra. Lisa quiere ver. Sí. No, estoy pensando nomás, como que me río de para preguntarte con esas cosas de moralidad. Sí, está. O sea, yo he leído un poquito de estas revistas, pero no tanto, ¿no? Esa cuestión de la moralidad es algo que las revistas dicen que existe en la sociedad, en los lectores. O sea, ¿cree en la moralidad de la audiencia o es algo que tiene que enseñar a los lectores? Porque eso para mí es muy interesante, como esa imagen de esperanza, ¿no? Es como que no me quede clara si es como... ¿Estos lectores de estas revistas son los morales? No. ¿O es que tienen que aprender? A tienen que aprender. Para mí, en las de Vigil, las tienen que aprender. Para eso están estas revistas y para eso está la editorial, claro, que es una empresa de cultura, no es una cuestión económica. A ver,
sí, sabemos que sí, pero no sí, es esto, esto es más que una... Sí, pero es curioso, a mí pensando en, el, en la esperanza, sí. ¿No? Y pensaba en el otro logo tan importante que es el de claridad, ¿no? Que es el tipo sosteniendo el mundo, ¿no? Bueno, el primero de... Hay toda una cuestión interesante bueno, con eso. Bueno, el primero de no lo tengo acá, pero el primero de Mundo Argentino, que es la que funda primero en Haines, es un atlante también sosteniendo sí, también. Un mundo, sí. ¿No? En un libro, en una revista. La revista levanta la revista y en el medio de la revista está el mundo. Y este atlante está levantándose. Hay imágenes que se repiten, la imagen del atlante o del atlante y la imagen del mundo y esta moralidad, bueno, o esto. No, pero hay que enseñarle a los lectores. Claramente hay que enseñarle a los sí, lectores. Yo creo que es muy pedagógico. Es muy pedagógico, sí. No, los lectores no son. Quizás leyendo y practicando, con las prácticas van a llegar a ser lectores que pueden llevar la idea de la filosofía para la cotidianeidad, ¿no? Para el tipo. Es una pedagogía y un catecismo. En general, los libros de... Un soñano, ¿no? Sí, ¿no? Como lo sé, parece Darton. Claro, sí. Es que en estos términos, bueno, esto es para la vida cotidiana, para la persona común, estos son revistas, sobre todo las primeras, porque las últimas son muy lujosas, no son para la persona común, son para los empresarios, son para nosotros. Y que no las trabajé, la verdad, tanto. Yo las pongo en el plano de la expansión editorial, pero yo trabajé las primeras editoriales, las de Atlántida, El Gráfico, Villiquen y Para Ti. Y ahí son muy una pedagogía para el hombre que sale a la calle todos los días a trabajar. Cómo manejarse en la vida cotidiana y bueno, y esto, ser honesto, el deber ser, trabajar. Bueno, un cuidado del cuerpo, ¿no? En relación con el higienismo, un cuidado ya también, ¿no? una espiritualidad, y no habla ya de sean católicos, vayan a la iglesia, al contrario, les da bastante duro a los sacerdotes, ¿no? Y quizás esto se puede relacionar con su idea más anticlericales, quizás uruguayas, por ejemplo. Bueno, él escribe poemas yo lo he visto en revistas anarquistas, siendo muy joven. 1904 está escribiendo en Martín Fierro varias poemas. Ya en Martín Fierro es declaradamente una y él escribe para todos lados, también tiene que vivir como otros no, por supuesto, claro, ¿no? Escribe, él escribe para todos lados y para donde le paguen, ¿no? Pero tiene esta formación. No creo que piense que sus lectores son morales, quizás si siguen lo que ellos les indican algún día lleguen a ganarse un lugar. Pero es una moral relativa al deber ser, ¿no? A mí también me costó definir en pocas, porque yo cuando trabajo a Vigil empiezo a hacer todo como una especie de, humildemente, una genealogía de dónde empieza a sacar ideas, ¿no? Creo yo, para armar este hombre de su tiempo. Pero bueno, para traerlo acá, eso era... Contemporáneamente, por ejemplo, Giraldo, que es el caso que conozco, ¿no? Hay muchos tipos que escriben o sea, que escriben sobre Giraldo contemporáneamente. Es decir, hay un montón de biografías siendo Giraldo dirigiendo revistas, o sea, no es un tipo que se está muriendo. No. Entre paréntesis, voy a comentar que hoy murió uno de los historiadores más importantes. ¿Quién? Que ha tenido la Argentina, Tula Perindongo. Ah, Perindongo. Sí, muy mayor. Sí, pero vive en más Estados Unidos. Sí, yo lo vi. Sí. Bueno, pero esa idea así, porque la cosa memoriosa de Arteria que me... me parece que es como una práctica muy común de elogiar a alguien que está teniendo una presencia pública muy grande, ¿no? Giraldo, qué sé yo, Juan Masipi escribe sobre su vida, un tal San Martín escribe sobre su vida, bueno, un montón de tipos contemporáneos
escriben sobre él. Digo, ¿hay esto de decir? Sí, hay dos, que se van repitiendo, ¿no? Esto también, ¿no? Como no hay mucho, uno se repite al otro. Hay uno que escribe en los 30 y pico, alrededor, pero sobre todo no alrededor de la vida de Gil, sino alrededor de sus ideas. Bueno, hay que pasar ese libro, les puedo asegurar. Es un libro que son que está al nivel de lo de Vigil, hay que pasarlo. Son habla de las ideas y de esta cuestión de la paz, digo, se repite todo, son las ideas de Vigil, casi no habla de la editorial, no habla de nada de eso. Pero sí, contemporáneamente se escriben dos libros, por lo menos antes que él se muera, se escriben dos libros. Este, el que yo cito ahora, es posterior a Vigil, y pero me da la sensación que es la única persona que realmente tuvo contacto con el personaje, ¿no? Por lo que cuenta, por anécdotas de la cotidianidad. De la cotidianidad, se levantaba a tal hora, tomaba mate, comía esto, no sé, ese tipo de cosas. Después, a ver, relativo a una algo que yo te había comentado, Lisa, sobre también de la construcción de la moral y del deber ser en la empresa. Por ejemplo, todos los viernes subía al quinto piso y elegía a un obrero, el más destacado, y entonces ahí soltaban un cardenal. Un cardenal, todos los sábados al mediodía, ¿no? Como para dar inicio, sí, y dar inicio al sábado inglés y al la libertad, la paz, eso. Sí, además el cardenal, ¿no? Sí, no sé por qué había elegido el cardenal, parece que después no, eso es una, la del sábado inglés, y otra es esto paternalista, por supuesto, que habla muchísimo, en donde, bueno, a ver, el que necesitaba, a ver, otra anécdota, en donde había un ascensorista que necesitaba, que era desdentado, él lo vio y le dijo, bueno, usted venga a trabajar, cuando tenga sus dientes yo le pago, esta cosa de ser observado, de estar ahí y de, bueno, no, el personal de Editorial Atlántida tiene que estar bien, usted venga, yo se lo pago. Entonces, una empresa paternalista 100%, ¿no? Pero es como la construcción del mito. Sí. Sí, es la construcción de un mito. Sí, bueno, por eso digo, yo creo que esto me lo contaron, esto, lo del desdentado me lo contaron, o sea... No haber tantas fuentes, como vos decís, ¿qué recorrido fuiste haciendo para poder...? Bueno, primero la revista Atlántida. La revista Atlántida da cuenta de muchas de las fotos, de las cosas que tengo acá, son desde la revista Atlántida. Todo el tiempo es tan autorreferencial que da cuenta, claro, todo el tiempo de la vida y obra de la editorial y de sus personajes, sobre todo Vigil. Después, alguna de esta biografía, donde es el que yo creo que conoce más. Después, lo que pude sacar de las entrevistas fue lo que le contó, de lo que me contó, de lo que me contó el secretario que era de Vigil y que ya se murió, porque todos se murieron, lo que me contó, claro, son sumamente mediadas, pero a mí lo que me interesa es cómo eso se construye y llega hasta hoy, porque la construcción dentro de la editorial, sí, es bueno, no, la verdad es que la familia Vigil no me acerqué, tampoco me lo recomendaron, de hecho hasta me han dicho que no les interesa. No me recomendaba pero yo creo que realmente no les interesa. Las dos personas que hablé son las que más les interesa Vigil y les interesa el personaje y está toda esta cosa construida alrededor de Vigil, digamos, ¿no? O sea, son los únicos que es uno de estos, me dice, yo le mando todos los años del nacimiento, la fecha del nacimiento de Vigil, le mando a la familia un mensaje de hoy nació y lo mando al Diario de Uruguay. O sea, es un tipo que fanático. Una vida por Vigil. Tenemos fanático, una sí. Sí, tres cosas muy puntuales, sí. A reserva ya de leer. El mexicano. La primera tendría que ver con un tema que a mí me interesa mucho, que es la construcción de esta idea moderna de la infancia, ¿sí? Que se va gestando toda la segunda mitad del siglo XIX, sí, cuando se puede entroncar con ideas de la opinión pública, etcétera, etcétera, con una cierta idea de la pedagogía, pero también de la pediatría, que ya está muy en acción en esas, sí, décadas.
ahí sería, y hay toda una historiografía sobre eso, ¿no? Entonces ahí sí que sería muy interesante ver el papel del personaje y de la editorial. Me llama la atención la referencia a Pulgarcito, ya sí, una revista especializada en esto. Creo que ahí hay un microcosmos, sería sí, interesante poder dialogar con todo eso. La segunda cuestión tiene que ver con la parte del lenguaje visual, así que tú en estas etapas que hablas, ¿no?, de fundación, consolidación, expansión, mi pregunta sería si a partir del lenguaje visual que está proponiendo la revista hay una continuidad o hay rupturas, si hay un manejo por ahí de la fotografía o no, en fin, cómo catalogarlo en función del imaginario de la época. ¿Sigue la ruta convencional o hay por ahí aportes interesantes? Y la tercera es una curiosidad que tiene que ver con México, precisamente. Estaba yo leyendo ahora, aquí, la cita número 48, cuando hablas de la expansión hacia sí, el mundo iberoamericano, el mundo de los libros, pero citas para hacer esa referencia a la escritora mexicana sí, Elena Poniatowska, sí, que a su vez se refiere a Carlos Monsiváis. Sí. Mi pregunta era cuál era la liga ahí con ellos. Bueno, vamos a empezar entonces por ahí. Bueno, es que realmente Editorial Atlántida en los 40, antes yo creo en los 30, algunas revistas funcionan y llegan a realmente a España. Estoy segura que llega a España porque me llegó un mail de alguien que está buscando un número de... alguien también, de nuevo, su tía había leído a Villeve para ti y repetían para ti, repetían una y estaban buscando lo que para ti, de España me lleva a ver a usted que es especialista en para ti, sí, no sé desde qué me está hablando, pero bueno, llegaba a todos lados, más allá de lo que ellos dicen. Lo que yo cito ahí es una referencia que Carlos Monsiváis en esta entrevista dice. Bueno, ¿qué leía usted? Y bueno, yo en los 40 leía a un escritor conocido, bastante famoso en el momento, que leíamos las clases medias, moralista, qué sé yo, Constancio Vigil. Lo mismo dice para la misma época, este es el momento de que explota Constancio Vigil para los niños, ¿no?, estos libros, lo dice María Elena Walsh. Bueno, la verdad es que yo leía cuando era chica Constancio Vigil. Pero eso leíamos iba desde niño en México. Eso es lo que él dice. Viene del mundo protestante. Bueno. Mira. Es muy interesante la recepción. Bueno, es que yo creo que la moral era tan amplia y era tan, es que los protestantes le venía bárbaro, no habla en ningún momento habla de los Sí, lo digo nomás como pista, ¿no? Sí, no, es que claro que se interesa. Lo que pasa es que yo no tengo registro, cuando yo digo no tengo registros de la editorial, me gustaría ver, se envió a tal lugar tanto, no, y eso yo no lo tengo. Es más, hoy creo que la división libros de Editorial Atlántida pertenece como a otro sector y entonces es otra política y no sé, entrar ahí no sé. Pero bueno, no tengo esos registros, entonces yo lo que sé es que se leía en Iberoamérica. Es más, también sé que algunos libros fueron, pero esto me lo dice la propia editorial, con lo cual no tengo muchísimos más registros, algunos libros fueron como autorizados como libros de lectura en Argentina, estoy segura, en los 30, pero también en Iberoamérica, no España, pero en España no, y en México creo que no, pero Nicaragua, Honduras, aprueban libros de lectura de Vigil como lecturas obligatorias, por ejemplo. El Erial está en esto. Que no me sorprende que sea leído por protestantes, porque es tan amplio y hay una diálogo en la religiosidad y una comunicación directa con Dios. En ningún momento habla vaya a la misa, al contrario, es tan directo con Dios que obviamente le viene bárbaro a los protestantes. En la Biblioteca Nacional, y sí, en la Biblioteca Nacional, ahí está en la colección de la biblioteca personal de Alejandra Pizarnik, encontró un libro de Vigil. O sea, y lo conservó, porque lo podría haber tirado el diablo. Alejandra Pizarnik era judía. Y estaba el libro. Y mi madre compraba, mi padre también los compraba. ¿No? No. No tiene nada, pero no tiene nada. No es religioso, es espiritual y va bien. No tiene nada. Es interesante lo de la pregunta. Yo odiaba la hormiguita. Bueno,
Porque me parece que ahí hay, bueno, hay un vínculo grande entre la infancia y esa espiritualidad y bueno, esa es que estos, moralidad. Es que estos libros son los libros infantiles. Sí, también. Pero además eran lindos de regalar, eran lindos de tener. Si yo tengo que hacer un regalo, y así un libro de Vigil, ¿por qué? Porque la verdad que la gráfica era o sea, uno muy, muy buena. Era llamativo, eran lindos libros, libros que se conservan, hoy se conservan perfectamente, con páginas gruesas, se conservan, son libros que uno podía regalar, no eran, y muchísimas colecciones, entonces no me alcanzaba el dinero para esto, bueno, compraba una menos lujosa, había tantas colecciones que estaban dando vueltas. Bueno, eran tantas colecciones que estaban dando vueltas que se regalaba esto. Entonces, encuentro libros que donde está dedicado para la primera comunión. O sea, se regalaba. Lo regalaban los católicos, lo regalaban los judíos, lo regalaban los protestantes. ¿Comercialmente dónde circulaban estas publicaciones, los libros? Los libros, se venden en la librería de Editorial Atlántida, pero yo creo que... que en kioscos también y que se deben haber distribuido a otras librerías también. Pero ahí está. No vez, únicamente en Atlántida. No únicamente en Atlántida. UPA es de Atlántida. UPA es de Vigil. UPA es de Vigil. Directamente es de Vigil. Claro. Sí. Claro. Es un libro para aprender a leer, que está relacionado ahí. Un libro para aprender a leer. El libro. Vigil se inicial, digamos. Sí. Sí. No lo conoces. Vigil se mete con la pedagogía, con UPA. Pero él capta, yo creo que él capta muy rápidamente de la infancia esto que vos planteas, por supuesto, todas las corrientes de pediatría, está atento a las corrientes pedagógicas, pero él capta algo nuevo y creo que esto es lo más dinámico de la infancia y Vigil, que es lo que yo me quiero dedicar ahora. Estoy medio cansada de esto. Es la infancia y él rápidamente capta que los niños son mucho más que hay que enseñar, digamos, hay que enseñarles todo esto de la moral, esta cuestión pedagógica, hay que enseñar, pero además son consumidores. Él lo capta rapidísimo, un público que es capaz de consumir y que entonces a ese público hay que apuntar. Entonces, por eso en el 4, él saca, él con la revista, Pulgarcito, en el 4 además, uno podía ir a cambiar esa revista, con un cupón podía ir a cambiar el cupón por caramelos, a un lugar específico, a una marca de caramelos. Rápidamente se asocia con otro tipo de industria, con otro tipo de consumo. No dura mucho la revista, porque yo creo que en ese momento era bastante revolucionario, porque los niños, de hecho, o sea, ya pensaba en el merchandising. Pensaba en un mercado infantil en el 4, y eso no tiene. En el 19 la historia es otra, y entonces ahí rápidamente piensa en el mercado. Y él capta a los niños, como obviamente está atento a las corrientes pedagógicas, está corriente de la pediatría, tiene sus propias ideas respecto a la educación del niño, que sea una educación moral, de nuevo, una parte moral, una espiritual, una física relacionada con el higienismo y otra no sé qué, pero además como consumidor. Digo, las primeras Villiquen, que son muy dinámicas, hay preguntas como, ¿usted en qué gastaría 5 pesos? A los niños les pregunté. ¿Usted? ¿En qué gastaría 5 pesos? A los niños, porque los niños escribían. Está bien, uno me dirá, bueno, puede ser que lo invente. A mí no me interesa si lo inventa o no. Lo que me interesa es que está ahí, que los niños. Que los niños pueden consumir. 5 pesos. Es un montón, 5 pesos. Sí, exactamente. Y es una construcción bastante novedosa. O por ahí que iba a la par de lo que era moderno en la época, sí. No lo sé. Es que hasta donde yo sé es bastante novedosa, porque en realidad el niño como consumidor explota con el peronismo. Digo, ahí claramente es un derecho consumir, pero es un derecho consumir porque antes se había instalado. De derecho con el sí, peronismo. Claro. Me parece que eso es lo que instala el peronismo, pero no que los niños no fueran consumidores. Bueno. Pero sí, sí hay una expansión del consumo infantil con la
No. Pero esto, pero digo, pero Vigil lo capta en el 4, ¿no? Y en el 19, rapidísimo, temprano, cuando les dice, bueno, ustedes qué pueden ustedes, ¿qué harían, qué gastarían en 5 pesos? Y los chicos responden en el cine, digo, estaba pensando en los consumos infantiles en el 19. Es una... ¿En el cine, dicen los pibes? Sí, dice, por lo menos... ¿En el 19? En el 19, dice, yo gastaría en el cine, gastaría en pelota, gastaría en... Bueno, después empiezan a... La idea gastaría, después otros escriben lo que se supone que Vigil escucharía, gastaría en comprar revistas para regalárselo a los chicos. Entonces, si no era los anunciantes lo que... Gastaría... sí, bueno. Me resultó muy grato la lectura de tu texto, tu trabajo, los detalles. Lo que te quería consultar, si es que ya no lo has trabajado, es digamos, para que luzca más todo el trabajo que te estás tomando en un tema que evidentemente es apasionante. A mí, pidiéndole un poco más a tu trabajo, me gustaría otro tipo de ubicación de la editorial. O sea, ¿qué tiene de específico Editorial Atlántida que no tuvieron otras experiencias? Vos, a lo largo de tu trabajo, vas dando algunas pistas y todo esto que venís desarrollando, captar los públicos, cómo penetrar en el mercado, crear consumidores. Entonces me parece que algo muy interesante para tu trabajo y puede ser ubicar específicamente Editorial Atlántida, ¿qué tiene que no tuvieron otras experiencias? Entonces algunas sugerencias ya tuviste en esta mesa respecto a la figura de otro editor, contrapunto pequeño, pero para que hagas el ejercicio, Vigil Botana, Vigil Mitre, Vigil el que sea, la experiencia de la editorial con otra, la predecesora, la editorial Jaime se mencionó acá, podría haber sido otra en paralelo, algún contrapunto aunque sea pequeño para ubicarla mejor con relación a otra editorial, la experiencia de otro editor y a su vez el lugar social que tenía la revista. Algunas cosas mencionadas, pienso, cosas del estilo, tirada de las publicaciones, si se usaban en la enseñanza formal para educar a los niños. ¿Cómo era la inserción de los distintos productos en el contexto de un mercado? Vos mencionaste lo de la inserción iberoamericana, digamos. Sí. Entonces, todo eso me parece que te puede colaborar muchísimo a encontrar la especificidad de la experiencia, de esta experiencia editorial y diferenciarla de otras. Es verdad. Yo creo que, mira, lo específico de Editorial Atlántida son dos cosas. Uno es esto de poder captar, creo que es la única editorial que puede captar y que tiene revistas para públicos tan distintos, ¿sí? Tan distintos. Por ejemplo, lo que no tiene es un diario, por ejemplo. No se mete en los diarios, se concentra en revistas y libros. No, por ejemplo, no incursiona en radio, ni en diarios, se concentra en esto, se piensa en los públicos diferentes, está captando muy rápidamente y en la especificidad de cada de los públicos, ¿no? Y algo que la hace diferente es que perdura en el tiempo. Digo, Villiquen tiene 90 años, por ejemplo, se sabe acomodar y se puede acomodar a situaciones políticas, a situaciones, a contextos económicos adversos, ¿no? Se puede acomodar a todo eso, perdura, a pesar de que ahora la compraron, ¿no? Pero perdura específicamente, perdura y productos para ti continúa, está bien, no es la misma para ti que en los 20. Bueno, el gráfico también. El gráfico también, pero la vendieron. Villiquen, creo que las dos continúan. Villiquen y Para Ti continúan siendo de la Editorial Atlántida, que es Televisa hoy. Y el gráfico la vendieron. La Chacra continúa hasta no hace mucho. Entonces, esa experiencia larguísima de la editorial la hace diferente también. ¿Cómo se leía? ¿Dónde se ubicaba? Es sumamente difícil. Por ejemplo, es sumamente difícil porque no tengo registros. Hay en algún libro alguien que recogió alguna experiencia en la escuela, hablaban de que se utilizaba Villiquen, los docentes lo utilizaban Villiquen como un momento de recreo si los chicos se portaban bien los viernes a la tarde, por ejemplo, ¿no?
pero no es pedagógica, ¿no? No es una cuestión, lo usaban como recreo hacia el, hacia algunos docentes. Para ti, y no sé, digo, sé que estaban en las peluquerías, sé que, pero es difícil reconstruir eso porque además mis fuentes, digo, están todos muertos, básicamente, ¿no? Pero sí, es interesante, sí, creo que las especificidades se dan por eso, pero es verdad, quizás el contrapunto con Jaynes, con Botana, le da mayor envergadura al, al trabajo, ¿sí? Y poder ubicarlos, ojalá pudiese ubicarlos. Digo, la experiencia de lectura de las revistas, eso es riquísimo, pero viste, me encuentro con que yo sé que, por ejemplo, bueno, ¿no? Ella que no sé el nombre, que se fue, que Mabel, que la leía de chico, quienes lo leían de chico, Alejandra Pizarnik, que tenía un libro, pero más allá de eso, digo, la apropiación de eso sería otra. Y yo lo corto en el 54, por ahí alguien me preguntó del peronismo, en el peronismo, y esa pues absolutamente acomodaticia, nunca se metió, hizo lo que tenía que hacer. No, porque con Jaime sí, el peronismo tuvo como una cerca. Bueno, sí. Todo el mundo peronista. No la logró captar. Y esto es interesante porque además las revistas. Exactamente. En ningún momento fue antiperonista y creo que no fue antiperonista porque estaba de acuerdo con muchas de las cuestiones. Digo, la idea general de la justicia social le viene bien. Creo que que iba de acuerdo el estado de bienestar que era para sí. Él si era georgista y era sí. Esto, yo creo que era como eso iba bien, en ningún momento lo combatieron, ponían exactamente lo que había que poner, por ejemplo en para ti dieron cuenta de la muerte de Evita, pero tampoco se peronizó la revista. De hecho, esto es una anécdota que me contaron, que le contaron que Perón le pide a Atlantia o le pide a ver, el que dibujaba los retratos el ilustrador de los retratos de Para Ti es el mismo que hizo el retrato de Evita que aparece en La Razón de mi Vida. Es la misma persona, que se llama Raúl Manteola y que era chileno. Es el mismo. Bien, me contaron, que le contaron, que Perón le pide a Manteola que Para Ti publique una foto, una ilustración de Evita. Y la revista, o en realidad la editorial, se resiste. Pero Perón no toma ningún tipo de represalia, digamos, porque bueno, nunca se metieron con nosotros y además probablemente este Manteola hacía de aceitaba las relaciones, pero no tuvo ningún momento ningún tipo de problemas porque no se metieron, no fueron contrarios, tampoco se peronizaron, ¿no? Sí, porque pero también me contaron que Aníbal, el nieto de este, el hijo del Aníbal de acá, era realmente creía con todo su ser en el proceso. Lo creía, pero no solo digamos, era una estrategia comercial, lo creía con hasta último momento pensó que iban a seguir y que no, lo creía con todo su cuerpo. La dictadura. Sí, Aníbal Vigil, pero el nieto. El nieto, no. Pero no fue solo una estrategia. Te contamos que la intervención de la editorial durante la dictadura fueron los que hicieron los famosos carteles Los Argentinos Somos Derechos Humanos, ¿no? Sí. Que se pero... Y bueno, eso. Se pegaban en los altos. Sí, para ti también. Sí. Que decía Los Argentinos Somos sí. Derechos Humanos. Sí. No, el periodista. Postales para que los escriban al exterior. Bueno, él ahí por eso lo nombro. Mucha política parecida sí. Puesta a disposición de una idea política, ¿no? Por eso les cuento que ese es Aníbal, el nieto de este, no el Aníbal que yo nombro, porque este es el hijo, pues se mueren todos. Sí. Ahora es curiosa porque las
digamos, las estrategias que utiliza sí. durante la dictadura son parecidas a las estrategias que utiliza para mantenerse. Sí, pues, no, que vos contás, a ver, cosas postales, debían sí. estar las revistas, las revistas debían aparecer, postales que regalaban en Michique. Sí, entonces, bueno. Que debía de haber muchas de estas cosas que, bueno, durante la dictadura la bueno, usaron sí. para propagar la política. Por ejemplo, con la campaña anti-Argentina, claro, yo exactamente. Un poco unas postales digitalizadas que se unieron a través de Editorial Atlántica. Todos. Bueno, todos yo lo que digo es que... Claro, para ti. Bueno, lo que yo digo es que Vigil inaugura, digo, ¿por qué sigo utilizando a Vigil como digo? Creo que Vigil y la Editorial Atlántica, creo que esto es una especificidad, digo, ¿por qué duran también el tiempo? Porque me parece que lo que hace es inaugurar prácticas, y ese es mi argumento para decir. Para decir cuándo corto el periodo, corto el 54, porque inaugura prácticas en los 10 que van a continuar, que van a, se van a remozar, que van a cambiar, pero digo, hay esta cosa de, bueno, en este caso la moralidad respecto a la con la dictadura, o qué sé yo, pero esta idea de que, digamos, de que la revista o que la editorial tiene otro tipo de contenidos, que no son solamente contenidos comerciales, que es más allá, ¿no? De que una empresa. Esto va a continuar, creo que, digo, con la dictadura es clarísimo, es más allá que una empresa, es una empresa que está con alma y cuerpo dedicada a esas ideas. La otra son prácticas de, bueno, a ver, vean nuestra circulación y va a aparecer en todo lo que se va a armar respecto a, no sé, al Instituto Verificador de Circulaciones, digo, ahí va a estar Editorial Atlántica, bueno, vean la circulación que tenemos, vamos a salir a buscar anunciantes, esta es nuestra mejor garantía, todas las revistas que vendemos, son prácticas que se inauguran y van a continuar. Bueno, Paula, muchísimas gracias a todas.